Con el director de la juventud, Emiliano Paradiso, lo tenemos del otro lado en línea, Dante, porque, insisto, me parece que se viene un mes importante dentro del ámbito del ser previsor y me parece que difundir los actos con anticipación nos permite prevenir, conocer detalles, y me parece que es importante. Emiliano, aquí con Dante Luna, Jesús Conti te saluda en los micrófonos de radio de la Red de Medios. Buen día. Buen día, Jesús, Dante, ¿cómo están? Buen día para usted y para toda la audiencia. Hola, buen día, Emiliano. Bueno, sé que han estado trabajando y vienen trabajando desde hace tiempo y se viene unas jornadas que, por supuesto, siempre están dentro de este mes que vamos a ingresar en unos poquitos días nada más, como es el mes de la primavera, el mes de septiembre, y por supuesto sé que vienen trabajando al respecto de poder, dentro de esta falsa normalidad, tratar de, bueno, gestar algo, hacer algo que no pase desapercibido. Contanos un poquito. Sí, bien como decías vos, nos toca tamaña responsabilidad a mí en este caso de determinar algunas acciones que involucran a jóvenes, que somos los ciudadanos activos, que tenemos muchas intenciones de volver a esa normalidad que estábamos siempre acostumbrados. Pero bueno, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser cuidadosos. Y obviamente no dejar pasar por alto estas fechas que son simbólicas, importantes, y que hacen a la vida de los jóvenes como ciudadanos activos. El año pasado, como ustedes saben, fue un evento netamente virtual, pero con mucha participación de jóvenes. Digo, cuando nosotros el año pasado empezamos a diagramar rápidamente, porque eso también es otra cuestión, digamos, tenemos que empezar a diagramar en contexto que no sabemos cómo se van a ir dando los pasos siguientes. Claro. Es muy difícil poder planificar eventos de estas magnitudes, pero el año pasado lo hicimos de carácter virtual, donde participaron muchos jóvenes de diferentes rubros, diferentes actividades, y salió realmente lindo. Y este año queremos incorporar, como bien decías vos, en esta falsa normalidad, incorporar, más allá de lo virtual, la posibilidad de que aquellos jóvenes que cumplen con ese deber de ciudadano que tiene que ver con la vacunación, en este caso, la responsabilidad social, que puedan participar de las actividades presenciales, como así también aquellos jóvenes que les interese alguna de las actividades que vamos a desarrollar durante la semana del 16 al 21. ¿Y qué actividades se van a desarrollar, tienen previstas? Bueno, tenemos, en primera instancia, el eje de la semana se va a focalizar en tres etapas importantes. Una de las etapas tiene que ver, obviamente, con la recreación. Actividades recreativas que le permitan al joven generar alguna actividad, lo que habitualmente suele hacer, pero en este caso lo va a hacer de forma cuidada y obviamente responsable. Otro de los ejes tiene que ver con la formación. Todos los días vamos a tener masterclass, vamos a tener capacitaciones y talleres en diferentes rubros que identifiquen a cierto segmento de jóvenes. Y también, obviamente, otro de los ejes tiene que ver con el cuidado, concientizar sobre el cuidado que debemos tener como ciudadanos. Esos son los ejes que vamos a trabajar. Vamos a tener capacitaciones, talleres, actividades con las bandas emergentes, los jóvenes músicos, con los chicos del sector de freestyle que mueven muchísimo. Vamos a trabajar con los gaming, con los deportes electrónicos, con los eSports. Vamos a trabajar con el sector emprendedor, vamos a trabajar con los chicos del skate, vamos a trabajar con las pibas under, vamos a trabajar con los jóvenes independientes, podríamos decir, del sector que habla de la moneda virtual, que habla de la economía 4.0. Digo, la idea es incorporarle actividades durante toda la semana, actividades culturales, vamos a hacer concursos de fotografía, vamos a hacer concursos deportivos, fútbol, tenis, ajedrez, pádel. La verdad que va a estar bastante completo, vamos a involucrar a muchos jóvenes de forma bien cuidada. Emiliano, y dentro de las actividades, para que nos queden claro a todos, a la gente, a los oyentes, las actividades, obviamente por lo que estás marcando, toma trascendencia, es muy importante, es valioso todo lo que estás marcando dentro de la Semana de la Juventud, por lo que ello implica. Pero hay 51 semanas en el año donde en este caso también hay una actividad. Sería bueno que lo destaques, que aprovechemos la oportunidad también para nosotros interiorizarnos. ¿En qué más consiste la actividad de la dirección en el resto del año? ¿Cómo trabajan? ¿A qué apuntan? ¿Cómo se mueven? ¿De qué manera? ¿De qué forma?
Bueno, sí, cómo no. Primero, nosotros lo que estamos haciendo, yo soy una persona, bueno, que coincide con, en este caso, con la línea del gobernador Sergio Iñaki y del ministro Fabián Abayar, Fabián Abayar, y de poder planificar políticas públicas. Bien. Que la dirección no sea un generador de actividades, sino un generador de políticas públicas que garanticen al joven una mejor calidad de vida. Bien. En ese eje trabajamos nosotros. Obviamente que dentro de ese eje existen actividades, existen jornadas, charlas, capacitaciones. Nosotros trabajamos todo el año con programas que tienen que ver con la vida emprendedora, como es el programa Joven Podés, que está en su cuarta etapa en este momento. Tenemos programa, bueno, la beca de transporte, lanzamos el año pasado la beca de conectividad. Este año anunció el gobernador un programa para incorporar conocimiento en desarrollo digital también, que vamos a incorporar a jóvenes. Estamos trabajando en la planificación de un programa que se va a denominar Laboratorio Recreativo Juvenil. Ese laboratorio va a permitir generar estadísticas, pero fundamentalmente va a permitir generar los espacios y las herramientas para que los jóvenes desarrollen actividades habituales, obviamente acompañadas del Estado. ¿Qué es lo que nosotros pudimos observar o por lo menos medir desde que estamos con la gestión? Es que existe un Estado presente en muchas acciones en materia de juventud, pero a la vez se siente lejano, ausente, no tiene ese acompañamiento, el joven no se siente identificado, el joven como que le cuesta decir, bueno, el Estado, voy a ir a hacer una gestión a la Dirección de Juventudes. Claro. Diría que el año pasado nos encontramos con la realidad que el año pasado, cuando asumimos, casi el 70% de los jóvenes no conocía la Dirección de Juventudes. Claro, pero eso te lo preguntaba, porque queda todo prácticamente supeditado al hecho de esperar el evento de la llegada de la primavera, ¿viste? Y después nos totalmente, olvidamos. Totalmente. Nos olvidamos. Y un no, poco no, la, no, la nosotros, difusión estás marcando vos, que es necesario, más allá de las actividades que ustedes también las tienen que dar a conocer y las dan a conocer. Totalmente, sí. En primera instancia, nosotros, como te decía, estamos trabajando en eso, en poder determinar cuáles son los parámetros que tenemos, es decir, donde estamos parados. El año pasado, donde arrancamos la gestión, obviamente incorporamos la pandemia, porque todo lo tuvimos que incorporar, seguro, al eje de la campaña, de lo que era la idea que nosotros teníamos con la campaña nuestra como gestión. Tuvimos que modificar algunas acciones, pero en base a eso empezamos a ver cuáles eran las problemáticas puntuales que teníamos como dirección, cuáles son las herramientas que los jóvenes están solicitando y hacia qué camino podíamos empezar a tomar. A partir de eso empezamos a generar algunas políticas públicas y sobre todo empezar a visitar todos los departamentos de la provincia e involucrar a jóvenes que conozcan la dirección. Creamos espacios que obviamente son amigables para el joven, como es el jardín cultural, creamos una galería de arte, creamos un espacio coworking que cuenta con computadoras, sala privada, semiprivada, para que los jóvenes puedan darle utilidad de forma gratuita y ordenada. Creamos un área técnica que está compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y profesionales que nos permiten determinar cualquier problemática que tenga el joven y no sabe dónde acudir, no sabe dónde ir. Bueno, nosotros acá lo podemos guiar. Digo, un montón de herramientas creamos el año pasado para que los jóvenes tengan esa contención y esa cercanía del Estado. Seguro. Aparte también empezamos a trabajar obviamente con el ámbito cultural, el ámbito deportivo, con los jóvenes que tienen alguna posibilidad de mostrar lo que hacen, lo pueden hacer a través de la Dirección de Juventudes. Tenemos actividades casi todas las semanas con los jóvenes de freestyle. Acá están entrenando los chicos que son de eSport, los equipos que se han conformado de deporte electrónico. Estamos trabajando con el Consejo Provincial de Juventudes, que articula las políticas de juventud con todos los departamentos de la provincia. Vamos a empezar a trabajar ahora con esto de la posibilidad de poder tener más ingreso a la escuela o la presencialidad en las escuelas. Vamos a empezar a trabajar con la ley de centros de estudiantes. La intención es poder empezar a generar algunas alternativas que le permitan al joven conocer cuáles son sus derechos, también obviamente sus responsabilidades como estudiantes, pero como ciudadano joven, cuáles son las herramientas que el Estado le brinda para que pueda salir adelante. Estás dando a entender que, por todo lo que has graficado y de manera muy, muy concreta, que en el tema de la juventud, la contención de la juventud sanjuanina, el Estado no está ausente. Ahora, hay algunos focos que dan a entender que, por supuesto, que está faltando atención, que ya depende de todo, de toda la sociedad sanjuanina, obviamente, atender el momento actual de la juventud sanjuanina, porque obviamente hay flagelos, hay algunos otros inconvenientes que, por supuesto, hay que seguir trabajando y luchando contra ellos, ¿no? Totalmente. El eje central, digamos, de este distanciamiento, podríamos decir así gráficamente, esta distancia que existe entre el joven y el Estado, en este caso la Dirección de Juventud, tiene que ver mucho con la participación y el joven involucrado dentro del ámbito institucional, político, participativo,
de ONG. Digo, el joven involucrarse a las actividades hace que nosotros podamos tomar conocimiento de su acción, pero fundamentalmente hace que el joven se considere un sujeto de derecho y también pueda ser parte de las políticas públicas que nosotros implementamos. Perfecto. Cuando yo digo esto, hablo de que muchas veces nosotros tenemos herramientas, pero el joven no se involucra. Exacto. ¿Entiendes? Ahí es donde tenemos que trabajar fuerte. Decirle al joven que sea parte de un club, que sea parte de una organización, que tenga la intención de emprender, que salga adelante. Por eso nosotros, por ejemplo, el programa Joven Podés que lanzamos. Podés quiere decir potenciar desarrollo emprendedor sustentable, que tiene dos ejes centrales. Uno es, obviamente, acompañar el proceso de emprendedor, aquellos jóvenes que ya están emprendiendo, pero fundamentalmente tiene un eje central que es despertar la habilidad de emprender, es decir, el joven que se guarda sus ideas, el joven que no quiere mostrarlo porque le da vergüenza, le da miedo, inclusive hasta considera que es malo lo que hace, a esos jóvenes también lo queremos acompañar. Por eso todos los programas que nosotros lanzamos, las actividades que hacemos, es justamente para despertar esta intención del joven como ciudadano. O sea, entender que tenemos que involucrarnos. Por eso hablamos de los centros de estudiantes, por eso hablamos del Consejo Provincial de Juventud, que involucra a todos los departamentos. Digo, es una gran responsabilidad la que tenemos, es un gran desafío, pero venimos desde humilde lugar, venimos haciendo un lindo trabajo, estamos trabajando con muchos sectores, se han involucrado muchos sectores, que es sorprendente, porque yo por ahí, acá en la dirección, por ahí vienen chicos y me dicen, che, este lugar no lo conocía, está muy piola. Y vos decís, bueno, ahí ya ganamos, vamos ganando un paso. Claro. Saber que el joven puede entender, y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud, problemática, proyecto que le surja al joven. Nosotros estamos abiertos, hay un equipo enorme acá de jóvenes trabajando para poder brindar la escucha, pero fundamentalmente para planificar la mejora en la calidad de vida de él. Emiliano, por último, y abusando de tu tiempo, la posibilidad de cantantes o artistas de fuera de la provincia, ¿esto lo cerramos, lo dejamos en un signo de espera? En primera instancia, es importante aclarar que yo, el gobernador y el ministro, tenemos la prioridad de los artistas locales. Queremos darle lugar en primera instancia a los artistas locales. No se descarta la posibilidad de que, bueno, tengamos alguna intervención nacional o internacional, que no se sabe todavía de qué características puede ser, pero no se descarta esa posibilidad, está abierto. De hecho, siempre es lindo, es importante, es lindo tener, digamos, un evento que tenga ese sello tal vez más conocido, más nacional, más internacional, que le dé un color más fuerte al evento. Pero bueno, por el momento vamos a priorizar los artistas locales, vamos a darle lugar a ellos, también para que la ciudadanía sanjuanina conozca el producto que es de 10 puntos, digo, el producto que existe en San Juan, de los chicos que cantan, las bandas compuestas y demás, digo, es de primer nivel. Entonces queremos mostrar eso, pero bueno, todavía no descartamos la posibilidad de que tengamos alguna intervención de índole nacional o internacional. Gracias, Emiliano, como siempre, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día. Hasta luego, igualmente. Gracias.